El perro de Lupe. La gente siempre nos cuenta historias cuando andamos por Tegucigalpa. Y nos contaron un relato que sucedió en la ciudad de Siguatepeque. Vivió ahí hace muchos años un señor llamado Adán, quien tenía una hija de nombre Guadalupe. Era su única hija. Su esposa, doña Ramona, había fallecido cuando la niña apenas tenía 2 años. Así que don Adán fue padre y madre a la vez. Cuando la joven cumplió 21 años, su anciano padre le regaló un perro, al que por nombre ella le puso Bravo León. Échese, Bravo León, échese. Aquí, bonito. Venga, aquí. Eso es, Bravo León. Ese chucho re jodido, solo a vos que hace caso. Cuando yo le digo que haga algo, no ve para bola. Es que usted lo regaña, abuelo, y no es así. Él hace caso de buenas maneras. ¿Por qué no prueba y lo llama? Vamos a ver si es cierto. Véngase, mi perrito. Véngase. Ya ve que le dije, abuelo. Fíjate que es cierto. No había pensado en eso. Ay, es que los animalitos son como los hipotes. No les gustas que le griten, abuelo. A este chucho solo le falta hablar. Viera cuando tiene hambre cómo se pone. Así es, abue. Bueno, y no me han contado lo de tu tía Águeda. Ah, es verdad. Es que ve, abuelo, cuando ella se murió, dicen que dejó un entierro, pero le han dado vuelta a la casa y no han encontrado nada. Hasta le metieron la piocha a la pared y nada. Pues si no encuentran ese entierro, ya va a empezar a salir tu tía, ya vas a ver. ¿Usted cree, abuelo? Claro que sí. La gente que deja entierros y se muere, después queda apareciendo. Ay, ni quiera Dios que me vaya a salir mi tía Águeda. Ahí nomás me muero yo también. Vale más que la casa de tu tía queda retirada de la de nosotros. Si no, ¿quién sabe si nos vendría a asustar? Ni diga eso, que ya me está dando miedo. Mejor cambiemos de plática, que en la noche no vas a poder dormir. Ay, sí, abuelo, yo soy muy nerviosa, abuelo. El amor que Lupita sentía por Bravo León, su perro, era admirable. Pero más admirable era aún la obediencia del animal. Como toda mujer joven tenía sus admiradores. Pero Raúl era el que ella amaba. Buen muchacho, trabajador y un ejemplo de honestidad en Siguatepeque. En aquel tiempo los noviazgos eran diferentes. Las mujeres no se miraban escondidas con los novios, ni los padres les daban chance de que se encerraran en un cuarto como muchos padres lo hacen ahora. Ella le decía abuelo a su papá por cariño. Nunca le decía papá, solo abuelo. El muchacho llegaba, saludaba y platicaba con ella en la puerta de la casa. Yo ya sabía que venía para acá, Raúl. ¿Y cómo lo sabía? Por Bravo León. Como ya lo conoce y sabe lo de nosotros, él se para ahí cada vez que usted va a venir. Ve si aquí le traje unas galletas a ese bandido. Vaya, toma, Bravo León, toma, vaya. Usted lo tiene mal acostumbrado. Yo creo que por eso sabe cuándo usted va a venir. Ay, don Adán. Está rajando una leña en el solar. Le voy a ir a ayudar. Don Adán es un buen hombre. Véngase por aquí. ¡Ajá, don Adán! Hola, muchacho, ¿cómo estás? Vengo a ayudarle. Páseme, Sacha. Pero si ya voy a terminar, mijito. Déjese de cosas y no me quite la intención de ayudarle. Déjelo, abuelo. De él salió a ayudarle, abuelo. Vaya, pues, muchacho, toma. Aquí está el hacha. Cuando terminaron de rajar la leña, Lupita se fue a la cocina para prepararles un té de zacate de limón y servírselos con unas rosquillas de cuajada. ¡Qué rico! Poco después, los tres platicaban alegremente. ¿Verdad que estás engordando, mijo? Es que tenía una solitaria, pero mi mamá me trajo medicina y ahora sí me estoy recuperando. Ya le dije una vez que tenía solitaria porque no engorda y come mucho.
Ah, sí es cierto, ya me acuerdo si una vez me contaste. Yo no creí en eso de la solitaria, pero ni quiera Dios, esa es cosa seria. A mí lo que el abuelo me sacó fueron lombrices, pero cuando estaba pequeña, pequeña. Y piojos también. Abuelo. Oiga, don Adán, ¿y es cierto eso del entierro? ¿Cuál entierro, mijito? El que dejó doña Águeda. ¿Y quién te dijo eso, muchacho? Pues mire, es que el otro día pasé por esa casa y les oí la bulla. Dicen que han buscado por todas partes. Por cuentas, dejó algo bueno para que todos se dediquen a eso. Bueno, fíjese que hay hoyos por todo el solar. Las paredes casi se las vuelan y han dejado abandonada la casa. Bueno, ella tenía dinero, pero no se sabe si lo repartió, si lo dejó en un banco o lo enterró. Mis tías dicen que ya preguntaron en el banco y ella no tenía depósitos ahí. Por eso es que andan buscando. Pero no me habían dicho que habían abandonado la casa, pues. Es que yo no lo sabía. Los miré escarbando con un pico en las paredes. La persona que encuentre ese tesoro va a quedar con mucho dinero. Ella me dijo una vez que en la familia habían muchos que estaban deseando su muerte para quedarse con su dinero. Eso me dijo. ¿Y qué más le digo? Bueno, un día me dijo que antes de morirse iba a hacer un testamento y que a mí me iba a dejar unas tierras. Parece que ya tenía todo repartido, pero a nadie le dijo nada. Por eso es que han quedado, o le están dando vuelta ya a la casa buscando. Vieran que me dan ganas de ir a una espiadita para ver qué me encuentro por ahí. Bueno, ¿y por qué no vamos los tres? Ya me piqué. Con eso de que me acaban de contar, yo no he ido por ahí desde que ella estaba viva. Espérenme un ratito. Solo me pongo la camisa y nos vamos. Sí, hombre, si a vos te vamos a llevar también, Bravo León. Está protestando porque no dijimos nada de él. Bueno, muchachos, hoy sí. Vámonos, nos vamos ya. Llegaron a la vieja casa y comenzaron a revisar todos los daños que los parientes de don Adán habían hecho. Son mi familia, pero estos son unos bárbaros. ¡Qué ambición, caramba! ¡Si han dejado la casa inservible! ¡Qué barbaridad, abuelo! ¡Han destruido todo, abuelo! Solo faltó que le quitaran las tejas a la casa. Pero no tardan en regresar para llevárselas. Son mi familia. Pero gracias a Dios, Lupita, que no somos como ellos. Es bueno, cierto, abuelo. Vamos a ver el solar. Vénganse, vamos a ver el solar. ¡Parece que cayeron bombas! ¡Caramba! ¿Cómo han dejado el solar? Hay hoyos por todos lados, hasta dentro de esta pila. Mira, ahí hay un gran agujero. Vengan a ver. Puchica, don Adán, aquí parece que pasó un ejército, pero qué gente mala, hombre, destruyéndolo todo. Aníbal era muy lista y lo conocía bien, por eso no dejó nada aquí. ¿Pero dónde dejaría el entierro, abuelo? ¿Dónde? Sí, me lo imagino, mi nietecita. Pero sé que era una mujer muy lista. A lo mejor está aquí mismo, en un lugar donde nadie ha buscado. No crea, don Adán. Aquí le dieron vuelta a todo. No dejaron de buscar en ningún lado. Todo está escarbado. Hasta las paredes se volaron. ¡Qué bárbaros! Nunca había visto tanta ambición en mi vida. Bueno, ahorita que me acuerdo, ella tenía otro terreno cerca de aquí, donde iba a construir una casita. ¿Y por qué no vamos a ver, abuelo? Bien, vamos pues, vamos. Cuando llegaron a la propiedad de doña Águeda, su asombro fue mayor. Había agujeros por todas partes, y hasta dos enormes árboles fueron derribados con el afán de encontrar el supuesto tesoro de doña Águeda. ¡Maldición! ¡Qué gente, Dios mío! Ya que han dejado inservible el terreno. Nunca pensé que mi familia fuera así de ambiciosa. Ahí deben de andar primos, tías, hermanos y hasta los hipotes con barras y piochas para hacer tantos hoyos. Hoy sí me convencí, don Adán, que la ambición de la gente la obliga a hacer cosas increíbles.
Yo me he quedado helada con lo que han hecho aquí, abuelo. Sí, palabra, Lupita. Pero tanta necesidad tienen sus familiares. No tienen necesidad, mijito. Lo que tienen es una ambición desmedida. Por eso Águeda no les dejó visible lo que ella ya tenía. Ajá, ¿y en qué otro lugar pueden andar escarbando? A estas alturas, tienen todo un ejército en todos los terrenos que Águeda tenía en las orillas de Siguatepeque. Y a lo mejor lo van a encontrar, no van a encontrar nada, eso es lo que yo digo. Es que así va a ser, no van a encontrar nada. Yo conocí muy bien a Águeda. Ella sabía qué clase de familia tenía. Así que pueden escarbar por años y nunca van a encontrar nada. Mire, abuelo, mire que tumbaron aquellos dos robles. Fue lo primero que vi. Esos árboles tenían años de estar ahí. Creo que ni yo había nacido cuando los plantaron ahí. Pero se los echaron. Esos son capaces de ir a buscar en medio de las nubes. Vamos para la casa. Ya vimos suficiente. Así es, abuelo. Vámonos, Raúl. No, yo aquí me separo de ustedes. Tengo que ir a traer unas cosas de mi mamá. Gracias por acompañarnos, mijito. Esto te va a servir en el futuro para que te des cuenta cómo es la visión de algunas personas. Buena, buena lección. Bueno, Lupita, don Adán, ahí nos vemos. Saludes a doña Pobrita. Gracias. ¿Va a llegar en la tarde? No, claro que sí. Nos vemos más tarde en su casa, ahí nos vemos. Ahí lo espero. El viejo y su hija, a quien le llamaba nieta él también, ¿verdad? Porque ella le decía abuelo, se llevaban así. Se fueron platicando sobre los destrozos causados por sus parientes que andaban desesperados buscando las cosas que había dejado la difunta doña Águeda. Don Adán por la tarde se sentía cansado y decidió acostarse. Lupita, hijita, ya me voy a acostar. Cuando venga Raúl, ¿me lo saludas, por favor? ¿Y hago un tecito, abuelo? No, está bien así. ¿Qué horas son? Son como las 6 de la tarde. Y no sé por qué Raúl se ha tardado, abuelo. Algo debe estar haciendo. Bueno, cuando él se vaya, cerrad bien las puertas. Por mí no se preocupe, que me cuida Bravo León, abuelo, no se preocupe. Poco después, Raúl llegó donde su novia y... Disculpe, Lupita, que me tardé. Es que mamá me mandó a hacer un mandado y me costó encontrar a mi tío Lucas. Mi abuelo ya se acostó. Ah, pero no es que esté enfermo. No está enfermo. Cansado es que está. Estuve pensando en lo que vimos, fíjese. Lo mismo yo. No puede creer que... Bueno, yo no puedo creer que sucedan cosas así en una familia. Le conté a mi mamá y se quedó asustada. ¿Y sabe qué me dijo? No, ¿qué le dijo? Que nunca van a encontrar nada por su ambición. Los muchachos siguieron platicando y cuando menos lo esperaban, eran las 9 de la noche. De pronto, el perro se levantó y quedó mirando fijamente hacia un lugar. ¿Qué te pasa, Bravo León? ¿Qué te pasa? Mire, Raúl, algo le ha llamado la atención. Mire, ya a ratos estoy viendo una sombra en esa dirección. ¿No será que alguien nos esté espiando? Venga, le vamos a sacar un peloteado. Deme la mano, véngase. Se acercaron al lugar y les pareció ver la forma de una mujer. El perro la siguió sin ladrar, como hipnotizado. El perro no ladra. Debe ser algún conocido que nos quiere hacer una broma. Pero ya lo vamos a descubrir, Pérez. Ay, a mí me está dando miedo, Raúl. Mucho miedo. Y cuando menos lo esperaban, estaban frente a la casa saqueada de la tía Águeda. Pero el muchacho era muy valiente. Agárrese fuerte, Lupita, de mi mano. Sí. Es la tía Águeda que nos quiere decir algo. ¡Ay, Dios mío! La sombra entró en la casa y adentro apareció una enorme luz verde. Lupe casi se desmayaba, pero no soltaba la mano de su novio. Fue entonces que el perro comenzó a ladrar. Raúl,
ladrando en las tejas. Eso es imposible. ¿Pero cómo se subió ahí? Oiga, está quitando las tejas. Algo está cayendo abajo. Mejor vámonos, Raúl, vámonos. No, no, ya me dio miedo a mí también. Mire, mire esa luz verde, se hace más grande. Oh, mejor vámonos, 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 Lupita, vámonos, vámonos. Al siguiente día, Lupita le contó todo a su abuelo y padre a la vez. Poco después, llegó Raúl y se le ocurrió algo. Óiganme, ¿y por qué no vamos a la casa? Yo creo que Bravoleón encontró algo. Buena idea. Vamos, vamos, Bravoleón, vamos. El perro había quitado las tejas una por una. Las encontraron en el suelo quebradas, dentro de la casa abandonada. Pero en medio de ellas había una inmensa fortuna en monedas de oro. Era la herencia de la tía Águeda para Lupita. Cuentan que poco después, Raúl y Lupita se casaron en Siguatepeque, agradecidos siempre con Bravoleón, porque fue él quien encontró el tesoro guiado por el fantasma de la tía Águeda.